El área de cultura, a través de la Biblioteca Popular Juan José Elizondo, también se hizo presente la Expo Rural 2014, con un stand que contaba con folletería y un espacio para que los niños pudieran disfrutar de la lectura infantil. En esta nota, Andrea Varela nos brinda todos los detalles. Hola, buenos días, ¿qué tal? Acá nos encontramos en la Expo Rural 2014 con la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo, un año más compartiendo este espacio, ¿sí? Tenemos este stand donde podemos presentar una biblioteca con libros que tienen que ver con la producción ganadera, con la historia de estancias, ¿sí? Con el Martín Fierro. Con diferentes manuales de producción, ¿sí? De ganadera, cría de conejos, de feedlot. Bueno, en definitiva, una variedad para que aquel que quiera acercarse y disfrutar de nuestro material bibliográfico lo pueda hacer. También hemos organizado un rincón literario infantil que tiene que ver también con animales de granja, de campo, y bueno, que pueden disfrutar de nuestra compañía, de nuestra lectura. También tenemos folletería para promocionar nuestra institución. Por ahí lo que nosotros hacemos es primero preparar y organizar el lugar, y seguramente por la tarde ya tenemos visita de los chicos de las escuelas. Igualmente hay personas que por ahí no son de la localidad y se acercan y nos preguntan, ¿sí? Sobre la biblioteca, y bueno, entregamos folletería y damos la información necesaria.